Ay, ¿qué hice yo acá? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿En qué momento me metí yo acá? Hola, mujeres del futuro. ¿Dónde estoy? Necesito que me encuentren. Ok, a ver. ¿Dónde estoy? Cámara. En vivo. Ok, ya. Ya me encontré. Bueno, mujeres, vamos a trabajar hoy. El universo es la manifestación de la energía y la información. Este es el tema de hoy. Vamos a ver qué vamos a aprender hoy. El universo es la manifestación de la energía y la información. Entonces vamos a partir de algo, voy a leer este libro. Este es el libro que estamos leyendo. Se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y estamos nosotras en un taller. Y este taller se llama el taller de la conciencia. El taller de la conciencia cuántica. Y vamos a poner acá. El taller de la conciencia, taller de la conciencia cuántica. ¡Oh! El taller de la conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Entonces, yo voy a leer esta parte de acá. Por favor, saca tu cuaderno. Acuérdate que tienes un cuaderno. El cuaderno está en blanco, como el día de hoy que está en blanco. Tú decides cómo llenarlo cuando tienes conciencia. Entonces hoy vamos a hacer una lectura y después de la lectura vamos a preguntar qué aprendiste de esta lectura, qué aprendiste hoy con respecto a la conciencia cuántica y qué aprendiste con respecto a este tema. Tienes tu cuaderno en blanco. Lo vas a llenar de información, vas a estudiar, vas a aprender y luego vas a tomar tus propias decisiones, tus propias determinaciones y vamos entonces a leer. Por favor, activa esos dos oídos, activa los oídos, activa el oído espiritual, porque la conciencia precisamente es de, mírame este pelo. La conciencia es del espíritu humano. Entonces espero que actives los dos oídos que tienes, escuches y puedas escribir lo que vamos a ir aprendiendo durante esta clase. Voy a leer. Dice, retomando, ¿qué página estoy? Estoy en la página 132 para las personas que tienen el libro que me están preguntando. ¿En qué página vamos a leer? Vamos a leer en este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, página número 132. Ok, listo, aquí voy leyendo. Dice, cuando la voluntad divina y tu voluntad se juntan, realizas un colapso cuántico. En el campo cuántico, en el mundo de los electrones, estos se comunican entre sí a una velocidad superior a la luz. Las leyes que rigen el universo podrían estar regidas
por el azar. Es aquí, en este punto, donde yo me doy cuenta, donde yo me doy cuenta del poder que tiene la voluntad y la intención. Mujeres, miren, vamos a romper maldiciones, vamos a acabar con todos esos pactos malignos que hicimos antes de entrar aquí a esta tierra, vamos a romper con todo, pero para eso necesitamos poder, fuerza, voluntad y una intención clara son claves. Si usted no tiene voluntad, pues entonces esta es la escuela donde usted va a aprender a adquirir voluntad. Si usted no tiene una intención clara, un propósito, un deseo claro, pues aquí en la escuela usted va a aprender cuál es ese propósito y cuál es ese deseo que usted no sabe, pero que lo va a identificar. Vas a empezar a entender cuál es tu propósito. Entonces, vamos a ir aprendiendo y a ir definiendo. Mujeres, una mujer sin voluntad no va a ningún lado. Un ser humano sin voluntad no va a ningún lado. Entonces, un ser humano sin voluntad, sin voluntad no va a ningún lado. Usted puede ser muy inteligente, pero si usted no tiene voluntad, no se vista que no va. Un ser humano sin una intención, propósito definido, no va a ningún lado. Un ser humano sin visión, no va a ningún lado. Entonces, ¿es importante o no es importante tener conciencia cuántica para crear un nuevo futuro? ¿Es importante o no es importante tener conciencia cuántica para crear un nuevo futuro? El futuro está ahí, está ahí, está en blanco. ¿Cómo lo quieres llenar? Este cuaderno está en blanco. ¿Cómo lo quieres llenar? Es tu voluntad junta con la intención que podemos entrar al campo cuántico, el campo cuántico de información. Entonces, el universo es la manifestación del movimiento de energía y la información. ¿Cuál información? La que usted adquirió cuando usted era niña, la información que usted trae de sus ancestros, la información que está guardada en su ADN, en esa niña interior que tiene tantos programas de rabia, de ira, de impotencia, de frustración, de todos esos sentimientos y todas esas experiencias que viviste en el pasado. Pero, ¿cómo es esto? Mira, no, esto me está, me, ah, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Perdón que me estaba mirando para otro lado. Entonces, el universo es la manifestación del movimiento de la energía, de cuál información, de la que yo acumulé cuando yo era niña, de los programas que yo adquirí cuando yo era niña, de la información que yo adquirí cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre, de la información que yo adquirí antes de nacer. Yo ya existía y Dios me eligió a mí
para tener un propósito divino en esta tierra, pero tuve que pasar por todos estos niveles de ira, porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre tenía mucha ira, y la ira genera una sustancia bioquímica dentro del cerebro, se pasa por todo el sistema central nervioso, baja por todo el cuerpo, por el torrente sanguíneo, baja por todas partes, entran a mis células y mis células están cargadas de bioquímicos, de ira, de desvalorización, de todos los problemas que tiene mi árbol transgeneracional. He ahí la importancia de hacer la reprogramación cuántica con conciencia. El universo, mi vida, mi mundo, es la manifestación de mi energía y de mi información. O sea, lo que yo veo afuera en el mundo es la manifestación de mis programas, de mis creencias y de lo que yo creo es lo que materializo, porque el trabajo de la mente es materializar mi información, materializar mis creencias. Y todo depende de mis creencias. Si usted, lo que usted crea, la mente, el cerebro, se lo materializa. Entonces, por tanto, el lenguaje, el universo, al ser la manifestación del movimiento de la energía y de la información, es el verdadero lenguaje universal. Entonces, ¿cuál es el verdadero lenguaje universal? Espero que me contestes. ¿Cuál es el verdadero lenguaje universal? Me gustaría que me contestes, por favor, esta pregunta. Si estás en vivo, me la contestas, y si estás después viendo este video en otro momento, este taller online en otro momento, espero que me contestes esto. ¿Cuál es el verdadero lenguaje universal? Ahora bien, en este campo cuántico, en este campo cuántico de infinitas posibilidades, influyen de forma determinante la intención, las creencias, los programas, más aún, cada célula, molécula, tu ADN puede ser programado por vibraciones que emite tu cerebro en un lenguaje neuroquímico. Es ahí donde ya empezamos a involucrarnos cuáles son esas emociones que tú estás emitiendo, como la rabia, como la frustración, como la depresión, como la angustia, como la tristeza. Todo ese estrés emite unas sustancias bioquímicas que alteran de alguna manera tu sistema nervioso. El estrés va y altera tu sistema inmunológico y tu cuerpo queda desprotegido porque tu sistema inmunológico se baja y pierdes defensas y cualquier gripa te tira al piso y cualquier enfermedad te tira al piso. Entonces, ¿es importante o no es importante el educarnos y saber cómo funcionamos nosotros? Entonces, tu cerebro tiene neuroplasticidad. ¿Qué es lo que tiene tu cerebro? ¿Qué es? Espero que me contestes. ¿Qué es lo que tiene tu cerebro? Tu cerebro tiene neuroplasticidad neuronal. Tu cerebro tiene neuro, se escribe así, ya te lo voy a escribir. Sí, así se escribe. Neuroplasticidad, exactamente. Neuroplasticidad neuronal. Neuronal. Y cada vez que tú sientes una emoción, emites unos bioquímicos que alteran todo tu sistema nervioso y alteran todo tu sistema inmunológico y todos tus tres sistemas, el nervioso, el endocrinólogo y el
y el sistema inmune. Entonces, yo, María Imelda Cardona, y usted me hace el favor y tóquese aquí en el corazón y diga, yo, no sé quién hay acá en este momento porque no estoy mirando. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, entonces diga, yo, Roberto, me voy a hacer cargo de mi vida, yo me voy a hacer responsable de mi vida, yo no voy a tener excusas en mi vida, yo no voy a meter a nadie más en mi vida, yo soy responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis palabras, de mis acciones, y dentro de mi cuerpo tengo mi cerebro que tiene neuroplasticidad neuronal y yo puedo modificar mi realidad de acuerdo a mi conciencia, porque la conciencia es cuántica y yo tengo el poder, el amor y el dominio propio para hacerlo, porque la conciencia es de una cualidad espiritual. La conciencia, escriba esto, la conciencia tiene una naturaleza del espíritu, es de naturaleza espiritual. Del humano. Mira qué tan bacano es eso, muchachas. Entonces, yo, diga yo, Roberto, bueno, yo, Marimelda, tengo la capacidad de formar nuevas redes neuronales. Yo puedo crear nuevos caminos neuronales. Todo comienza por la cabeza. Todo, absolutamente todo comienza por acá, por esta bella y hermosa cabeza. La cabeza, me voy a poner el yelmo de salvación. Es por la cabeza donde nosotros comenzamos a ser salvos. Dios mío, esto es tan interesante, esto es tan importante, tener conciencia. Y entonces, yo sé que todo empieza por mi cerebro, yo lo sé. Yo lo sé. Y entonces yo tengo la capacidad de crear nuevas redes neuronales, no importa cómo haya sido mi problema. Yo, Ada, tengo la capacidad de formar nuevas redes neuronales y me hago cargo de lo que a mí me corresponde. Absolutamente nadie afuera tiene ese control como lo tengo yo. Y entonces yo voy a hacerlo y por tanto tus creencias, acuérdese, tus creencias las puedes reprogramar y ahí es donde viene la reprogramación cuántica. Ahí es donde yo puedo crear nuevas sinapsis neuronal. Ahí es donde yo puedo crear un nuevo futuro y cuando se crea el futuro, se crea hoy. Los frutos que yo ya hice son del pasado. Hoy veo mis frutos y si los frutos no me gustan es porque tengo programas que no son míos, que son ancestrales y que yo puedo y tengo el poder de hacer una reprogramación cuántica. Es por eso que te invito a que te inscribas aquí en la Escuela Cuántica Mía, que entres a la escuela, que te eduques. Yo te invito a que te eduques, a que entres aquí a la escuela. Tienes dos opciones. En la escuela tienes una opción que es entrar a esta página que te acabo de colocar acá y registrarte, descargar la información. También puedes entrar al grupo privado que tenemos en WhatsApp. Mira, esto es para mujeres que se sienten frustradas, desmotivadas, que están en medio de dificultades, que se sienten vacías y estancadas. Solo es para este tipo de mujeres. Por ahí me pregunta Roberto, María Imelda, y yo también puedo entrar. Sí, los hombres también pueden entrar. Lo que pasa es que yo me enfoco más en las mujeres porque las mujeres vivimos más experiencias emocionales. Las mujeres tenemos una memoria mucho más grande que la del hombre. Las mujeres tenemos más palabras que el hombre. Las mujeres
tenemos una forma de ver la vida de una manera diferente y obviamente pues me identifico más con las mujeres, pero con los hombres también trabajo, porque también los hombres tienen corazón y los hombres también se sufren y los hombres también se sienten en medio de la dificultad, pero trabajo, obviamente, mi enfoque está en las mujeres. Bueno, la concentración mental, mujeres, tenemos que trabajar la concentración mental, es así, mire, vea, es como, por eso a los caballos... Aló. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ah, bueno. Ah, bueno, seguimos vivos, eso es lo importante. Ajá. Va a pasar como en 20 minutos. Ok. Listo, me llama que yo estoy aquí en la casa. Bueno, pues Carlos, que estés bien, chao. Bueno, entonces, yo voy a entender que yo tengo un cerebro, tóquese la cabeza, tóquesela, tóquese esa cabeza, que la cabeza yo la tengo acá. Esta es mi cabeza, sí. Esta es mi cabeza. Yo tengo cabeza y mientras yo tenga cabeza, mi amor, yo tengo el control. Yo tengo cabeza y mientras que yo tenga cabeza, yo tengo el control. Tú tienes neuroplasticidad. Tú puedes cambiar tu vida, tú la puedes hacer. No lo digo yo, lo dice la neurociencia, lo dicen los neurocientíficos que han estudiado y dicen... Usted tiene neuroplasticidad, usted puede reprogramarse cuánticamente. Lo dicen los físicos cuánticos, lo dice la ciencia, lo dice Dios. Dios dice, aquello que fue, ya es. Y aquello que ha de ser, ya fue, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Créale a Dios, créale a... Es que todos dicen que sí. La única que dice que no es usted, la única que dice que no hay salida para este mundo de tragedia y esta frustración y esta angustia y esta desmotivación, la única que dice que no funciona es usted, porque el resto Dios dice, en Eclesiastés 3:15 dice, Dios restaura lo que pasó, Él siempre restaura, siempre, always. Vea, póngale la firma y póngale la fe. Dios restaura lo que pasó. Ah, pero es que yo me equivoqué. Ah, pero es que yo cometí errores. Ay, pero es que no debió haber así. La vida es experiencia, error. Experiencia, error. Experiencia, error. ¿Cuál es la forma perfecta de hacerlo? Nunca lo sé. Lo único que sé es que necesito experiencia. Y cuando yo tengo una experiencia, cometo errores. Pero también Dios restaura lo que pasó. Nueva criatura, se me ha dado. Nueva criatura eres, el hombre viejo ya murió. Y yo muero todos los días en la carne para nacer en el Espíritu de Dios. Todos los días. Y yo soy una nueva criatura y el viejo hombre ya murió. Hoy es nuevo. Hoy nací. Mañana será otro día, ayer ya pasó, hoy estoy aquí, este es mi presente y hoy me puedo reprogramar. ¿Con qué información? Con la que traigo de frustración, de ira, de desencanto, de desilusión, de estancamiento, de vacío, de desmotivación, de frustración y de dificultades. Aquí las traigo en la mano izquierda, pero también tengo en la mano derecha una mujer con sueños, una mujer con metas, una mujer que tiene proyección, una mujer que tiene sueños y que también puede volver a soñar. ¿Y quién lo realiza? Yo que estoy en el presente. Entonces, formo una trinidad entre esta niña del pasado, entre la del futuro y la del presente, y me pongo las pilas a tomar acción. ¿Qué necesita? ¿Qué?
Sí, estoy en el taller, pero yo lo termino y voy, listo. Bueno. Yo tengo el control. Aló. Listo, ya voy, ya voy. Muchachas, denme un segundito, que es que yo tengo el control hasta que llaman por teléfono y me movieron aquí. Denme un segundo. Bueno, perdón que me tocó salir. Ay, Dios mío. Oh. Bueno, volver a coger el ritmo que es que, ay, voy a volver a leer y cojo el ritmo, listo. Tu cerebro tiene neuroplasticidad neuronal con la capacidad de formar nuevas redes neuronales y por tanto cambiar tus creencias, lo puedes lograr mediante la repetición y la concentración mental, escriba ahí. Yo necesito... Dígase, yo necesito, dure aquí, yo necesito activar los cuatro códigos secretos de mi ADN que son mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mi alma, más uno que es el Espíritu Santo de Dios, para que Él restaure todo lo que pasó en mí. Usted necesita activar esos cuatro códigos secretos más uno para que usted pueda restaurar todo lo que ha pasado en su vida. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Yo lo creo y yo lo veo. Dios lo dice y yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Pero yo lo... Es que es una cuestión de creerlo. Y yo me lo repito todos los días. Y yo estudio todos los días. Y yo vuelvo y leo esto todos los días. Y a veces no lo entiendo, pero cada vez para mí es más claro que el universo es la manifestación del movimiento, de la energía y la información. Y cada día aprendo más que yo soy información. Y cada día aprendo más que yo soy energía. Y cada día aprendo más que yo soy información. Y cada día aprendo más que mi conciencia está en el cerebro. Y que mientras que yo tengo una cabeza, yo tengo el dominio y el control de todo mi cuerpo porque Dios restaura lo que pasó y esa es una promesa y yo le creo a Dios. Y si Dios lo dice, vuelvo y lo repito, yo lo creo y si Dios lo hace, yo lo veo. Entonces, ¿qué necesitamos para reprogramar nuestro ADN cuántico? Para ser una nueva criatura de Dios, para ser un hombre nuevo, para nacer de nuevo, necesitamos
tener. Voy a escribir. ¿Cuáles fueron las cosas que necesitamos? Necesitamos tener voluntad. Focalizada. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos tener una intención clara y definida, un propósito, una intención. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos tener la concentración. ¿Cómo me concentro, Señor? Ayúdame a concentrarme con concentración. ¿Qué más necesitamos? La atención dirigida. Ah, necesito tener atención dirigida. Necesito tener atención dirigida. Necesito tener atención. Si usted tiene problemas de atención, entonces usted tiene que educarse. Si usted no se puede concentrar y usted está mirando, lo único que usted tiene que tener es atención, en concentración, enfoque. Si usted no es capaz de tener atención, concentración y enfoque, tiene un problema cognitivo en el área del cerebro. Y ya vamos a hablar de ese tema, pero primero voy a escribir lo que necesito. Entonces, ¿qué necesito para reprogramarme? Necesito tener voluntad focalizada, necesito tener concentración, necesito tener atención dirigida, encaminada a una intención. Necesito tener atención dirigida y encaminada a una intención, a un propósito, a un deseo. Esos son, digamos que esto es una fórmula. Estos son los que van a estimular la transformación, dado que la intención focaliza y organiza. Qué amor, tiene mucha pereza. Usted puede ir a comprarle unas cervezas a Leo. ¿Y dónde? Es que están ahí y yo estoy aquí en el taller. Okay. Ah, pues sí. Dado que la intención focaliza, potencia y organiza. Ahí volví, me interrumpí. Ahí volví, perdí la concentración, pero como yo tengo poder, control y dominio propio, yo me sé volver a enfocar. ¿Qué estábamos hablando? Dado que la intención, mira, la intención focaliza, potencia y organiza. Entonces, ¿por qué es importante tener una intención clara y definida? A ver, este es un examen, por favor, respóndanme, muchachas. Voy a hacer la pregunta, ¿por qué razón es importante tener una intención? Porque la intención focaliza, potencia y organiza. Organiza. Por eso es importante tener una intención clara y definida, porque organiza y potencializa, porque nos da potencia. En definitiva, porque la intención es igual al resultado, exactamente. En definitiva, mujeres, el campo cuántico es influido por la intención. Ay, muchachas, por favor, esto apréndanselo. El campo cuántico es definido por la intención. Todo depende de su intención, de su propósito. Si el propósito cambia, se abren nuevos mundos. Hay mundos paralelos.
y hay bifurcaciones, hay mundos donde mi intención cambia, y si mi intención cambia, cambia el recorrido. Lo voy a hacer de esta manera. A ver, voy a hacerlo, a ver si lo entiendo de esta manera. A ver, Marimelda, tranquila. Vamos con calma. En definitiva, el campo cuántico es influido por la intención. Ok. Aquí es muy importante tener en cuenta algo. El campo cuántico es influido por la intención. Lo que me indica que si no tienes claro un propósito, deseo, finalidad, meta, objetivo, empeño, voluntad, resolución, decisión, no lograrás reprogramar tu ADN cuántico. ¿Usted quiere reprogramar el ADN cuántico? ¿Usted quiere reprogramar el ADN cuántico? La única que puede dar una respuesta es usted. Usted dice sí o no. La única que tiene la resolución es usted. La única que tiene la resolución es usted. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Es sí o no. Si usted dice, déjame pensarlo, lo voy a ver, no sé qué hacer. No. Usted tiene que dar una respuesta. ¿Sí o no? En definitiva, el campo cuántico es influido por la intención. Lo que me indica, si tú no tienes ese propósito, si tú no tienes ese deseo, si tú no tienes esa finalidad, si tú no tomas la decisión, una decisión es sí o no. Y yo quiero mostrarte algo en el campo cuántico. En el campo cuántico es importante ver aquí algo. Yo estoy parada, a ver, voy a hacerlo acá. En el campo, este es el campo cuántico, digámoslo así. Este es el campo cuántico. Digamos que este es el mundo, ¿sí? Este es el mundo, digámoslo así. Y yo estoy parada acá. Yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión es sí o esa decisión es no. O esa decisión es no sé. Si usted dice sí, se activa un camino. Si usted dice no, se activa otro camino. Y si se activa un no sé, se queda aquí, estancado. Pero siempre que se toma una decisión, hay un colapso cuántico. La decisión es lo único que realiza un colapso cuántico. Usted tiene que decidir si quiero reprogramarme. Y si dice sí, se activa un camino. Y si dice no, también se activa otro camino. Y si dice no sé, se queda estancada aquí. Entonces, cuando yo puedo ver eso, en el campo cuántico es influido por la decisión. Por ejemplo, otra manera como tengo de explicarlo es el siguiente. En el campo cuántico existen infinidad de
posibilidades. Existe el verde, existe el café, existe el naranja, existe el amarillo, el rojo, existen infinidad de posibilidades. Yo quisiera tenerlas todas. Yo quisiera ser rica, famosa, exitosa, con hijos, con dinero, con salud, con estar en los programas de televisión, viajar por el mundo, tener esposo, tener hijos, tener nietos. Así no funciona el universo. Yo quisiera tener todos los novios que amé en mi vida, o sea, al novio de los 15, al novio de los 20, al novio de los 30, al novio de los 40, al novio de los 50, al novio de los 60, y que todos fueran mis novios y todos viviéramos juntos y comiéramos perdices y viviéramos muy felices y todos fuéramos amigos. Así no funciona el universo. El universo funciona por cada decisión que tomas, hay una bifurcación. Por cada decisión que tomas, hay un camino. Aquí están todos los novios que yo tuve. ¿Con cuál te vas a quedar? Un colapso cuántico es cuando yo decido que me voy a quedar con... Ay, es que no sé con cuál casarme. Es que mira, ve. Hay uno que lo más de lindo, que me da flores, que me dice que soy muy linda, que soy muy hermosa, que me escribe unos poemas muy lindos, me escribe cosas tan hermosas y ay, me habla tan bonito, pero eso sí, no tiene un peso en el bolsillo. Y me da las flores, pero esas que encuentra por ahí en el jardín del frente, que se roba las rosas del frente porque no trabaja. Y es un poeta divino, precioso, pero no mantiene un peso en el bolsillo. Ese es uno. Hay otro que me invita a salir, que sale conmigo, que me gasta y me da muchas cosas. Ay, pero es más mujeriego, tiene como 5 mujeres. Este no tiene ni una sola, este es dedicado a mí, pero es que este no funciona muy bien. Este sí, este tiene dinero, me gasta, me saca a bailar, me saca a pasear. Ay, él es divino, pero mujeriego, ay no. Y este es muy trabajador, este es muy bueno, pero casi no tiene tiempo para salir conmigo y pues la verdad es que vive muy ocupado. Y este, pues este de vez en cuando me llama, salimos, pasamos muy bueno. Pues yo quisiera que fueran todos porque tienen cada uno cosas divinas, hermosas. Y si hago una lista grande de todo lo que los otros tienen, así no funciona el universo. Usted tiene que decidirse por uno y de todos escoger qué cualidades son las que usted quiere para usted. Entonces usted puede decidir de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus programas y toma una decisión. Y cuando toma la decisión, puedo haber escogido este de acuerdo a su creencia, porque en este le decían, no importa si tiene dinero o no, tomamos aguapanela debajo del puente y pues somos felices y comemos perdices y el dinero no es riqueza, entonces me quedo con este. O pudo haber dicho, no, uno con hambre, yo prefiero mejor tener comida, vivir bien, y pues qué importa que sea mujeriego, me quedo con este. Todo depende de los programas. Este es muy trabajador y pues me gusta la gente trabajadora y bueno, me voy a quedar con él porque pues no importa que yo esté sola, ¿qué importa? Pero tomaste una decisión y esa decisión ya hizo una bifurcación, ya hizo un destino, ya marcó un destino. Entonces, el campo cuántico es influenciado por la decisión. Tenemos que tomar decisiones en la vida y en la medida en que vamos tomando decisiones, vamos creando divisiones y a veces no nos gusta y quisiéramos que todos estuviéramos juntos en la cama y acostarnos con todos los novios, pero no funciona de esa manera, porque el ser humano no funciona de esa manera. Entonces nos toca tomar una decisión. Tome la decisión. ¿Con cuál se va a quedar? Usted verá. Con este.
con este. Ah, pero es que yo quiero todos los colores juntos. No, tiene que tomar una decisión. Y por eso es que nos da tanta dificultad tomar decisiones. Ahora, ¿quién toma la decisión? Tú, ¿de acuerdo a quién? A los programas. Pero es que esos programas no me gustan, entonces por eso nos reprogramamos. Hasta ahí te queda claro. Bueno, mujeres, esto es todo por hoy. Quiero. Hoy estuve organizando. ¿Qué hice yo acá? Organizando esto y quiero como hacer un resumencito de la conciencia. Esta semana vamos a trabajar, obviamente estamos en el reto de la conciencia y para la próxima semana quiero trabajar la conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. Y definirles qué es la conciencia. Voy a plantear la conciencia, mujeres, voy a plantear la conciencia desde varios puntos de vista. Voy a plantear la conciencia desde el punto de vista biológico, desde la neurociencia, desde la psicología, desde la física cuántica, desde la psique y desde la filosofía. Voy a estudiar seis disciplinas que son diferentes y todas tienen que ver con la conciencia. ¿Por qué es importante mirar diferentes perspectivas? Porque yo voy a averiguar, a ver qué dice el biólogo, qué dice la biología, qué dice lo biológico con respecto al cerebro. ¿Qué dice la neurociencia con respecto al cerebro, a la conciencia? ¿Qué dice la psicología con respecto al cerebro? Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber qué dicen los filósofos acerca de la filosofía. Yo quiero saber, a mí me interesa saber. Yo quiero saber qué dice la física cuántica con respecto a la a la conciencia. Yo quiero saber qué dicen los neurocientíficos, qué dicen los neuroquímicos, qué dicen los neurocuánticos, los físicos cuánticos. Quiero saber qué dice la filosofía con respecto a la conciencia. Yo quiero saber, porque cuando yo sé ¿qué dice la psicología? ¿Qué dice la filosofía? ¿Qué dice la neurociencia? ¿Qué dice el neurólogo? ¿Qué dice la física cuántica? Yo voy a todas las ramas y luego me formo mi propio criterio y entonces tengo mayor conciencia, mayor capacidad de decisión y entonces voy a tomar mejores decisiones con conciencia. Entonces digo, bueno. Aquí tengo varios partidos, pero voy a buscar dentro de estos partidos el que cumpla con las más condiciones de acuerdo a mi conciencia. Y entonces aprendo a tomar mejores decisiones, no por mis programas ancestrales, sino por la conciencia que tengo de responsabilidad que yo tengo que asumir en esta convivencia. Yo voy a mirar a ver si uno de estos partidos asume el 100% de responsabilidad también de lo que conlleva hacer algo. Y vamos a ir trabajando y vamos a ir teniendo en cuenta esa parte de la conciencia. Listo, entonces esta semana vamos a trabajar en eso. Me alegra mucho que estén aquí. Gracias, Isadora. Nos vemos mañana. Espero no haber borrado este taller que ayer lo borré por haberlo corregido, pero bueno, ya pasó. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.